MX. Son derechos con nuestros derechos. ¿Quiénes somos y qué hacemos en el CONAFE? El Consejo Nacional de Fomento Educativo de Hidalgo, a través de la XECARH, la voz del pueblo ñañú, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentan. ¿Quiénes somos y qué hacemos en el CONAFE? Un programa que te permitirá conocer la forma en que operan los servicios educativos que ofrece el CONAFE en las localidades del estado. Los invitamos a que se queden con nosotros en los próximos minutos. ¿Cómo se encuentran nuestros radioescuchas? Les saludamos con mucho cariño y nuevamente estamos con ustedes aquí en su programa ¿Quiénes somos y qué hacemos en el CONAFE? Enviamos un saludo caluroso a todos los instructores que se encuentran trabajando a lo largo de nuestro bonito estado de Hidalgo, así como a los padres de familia, niños, abuelitos, en fin, a toda la gente que se encuentra en cada una de las comunidades que conforman nuestro estado. En los programas anteriores les hemos platicado de algunas actividades que en el CONAFE se realizan. Un ejemplo de ello es la capacitación intensiva de los instructores, un día de clases en comunidad, la reunión previa, la reunión tutoría, la responsabilidad de padres de familia en comunidad, entre algunas otras cosas. Agua, señor, de verdad que ya me hacía mucha falta por el camino que he pasado. Y pues antes de que siga usted, me gustaría comentarle que no solo visitamos a la comunidad para ver alguna problemática, también acudimos para brindar apoyo al instructor comunitario en el trabajo que hace en el aula con los niños y los padres de familia. No solo la visita es por parte del capacitador, a nosotros también nos toca visitar. Ah, qué bien, pero oiga, ¿cómo es que CONAFE tiene a tanta gente que apoya a los maestros en su trabajo? ¿A usted cómo es que lo capacitan? ¿O qué, también lo hace como los maestros? ¿O cómo es que llegan ustedes a ser asistentes? Han de trabajar mucho, ¿verdad? Mire, pues los asistentes educativos también fuimos instructores y después por el buen desempeño en nuestro trabajo nos eligen como capacitadores tutores, posteriormente como asistentes, pero es un trabajo muy difícil y creo que no llegamos únicamente así. A ver, entonces usted ya lleva muchos años en el CONAFE. Bueno, sí un poco, pero déjeme platicarle cómo es que llegamos a ser asistentes. Muy bien, mientras le sirvo otro vasito de agua. Ah, muchas gracias. Mire, al terminar nuestro servicio como capacitadores tutores, somos seleccionados y nos reunimos en la ciudad de Pachuca, en especial en la delegación, para tomar una capacitación intensiva llamada Formación Inicial Intensiva. Esta da inicio en el mes de junio, en donde estamos ahí 4 semanitas completitas. ¿Tanto tiempo, maestro? ¿Y poco no extrañan a su familia? Pues sí, imagínese. Pero fíjese que hay que sacrificar algunas cosas para tener otras. Pero bueno, no me interrumpa que si no, no le voy a poder terminar de platicar. Bueno, en esa capacitación nos dan un seminario intensivo de las siguientes temáticas. Por ejemplo, de necesidades educativas especiales, rezago educativo, excelencia académica. Maestro, además, maestro. Otras cosas. Maestro, permítame tantito. ¿Qué es eso de seminario? Ah, mire, es un seminario, es un conjunto de pláticas de distintos temas que se llevan a cabo en determinado tiempo. Pero bueno, continuemos. Después de esa capacitación nos incorporamos con los capacitadores tutores de las diferentes regiones para llevar a cabo la formación inicial a los instructores comunitarios, de la cual somos los responsables directos. Esto después de nuestra capacitación en Pachuca. Ya en sede los asistentes nos encargamos de ir apoyando a los capacitadores de llevar a cabo la capacitación de una manera adecuada y revisando el proceso en cuanto a que los contenidos que se aborden sea de manera correcta y secuencial. Asimismo de algunas otras cuestiones como son la de respetar las reglas que se estipulan, ya que en algunas de las ocasiones los jóvenes no han adquirido algunos hábitos como son la puntualidad, asistencia, la disciplina y bueno, algunas otras cosas. También vigilamos que las metas se vayan cubriendo. Como usted ya sabe, en cada región se plantea metas en cuanto al total de instructores comunitarios que debe captar en cada una de las regiones, de acuerdo al número de servicios con los que cuentan. Asimismo, nos vamos dando reportes de los resultados de la capacitación de cada uno de los programas, por ejemplo, de primaria, preescolar y aula compartida.
Entonces, ¿ustedes son los que se quedan al frente de las regiones? Así es, señor. Nosotros somos los que estamos como responsables en cada una de las regiones. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve nuestro trabajo? Pues muy interesante. Oiga, y bueno, ¿qué es lo que viene a hacer a la comunidad si le digo que hace un mes vino un capacitador? Ah, lo que pasa es que mi compañero me comentó que en la comunidad tenemos a un niño con necesidades educativas especiales y pues estoy aquí para realizar un diagnóstico y determinar si el niño en realidad es un pequeño con necesidades educativas especiales. Ah, sí, maestro, ya me acuerdo que la otra vez escuché el programa de necesidades y nos platicaron acerca de las diferentes problemáticas que pueden presentar una persona, en este caso los niños. Así es. Y porque en cada sede hay un asistente educativo, el cual se dedica a apoyar a los instructores, otorgando estrategias para realizar de la mejor manera la labor educativa con los niños de necesidades educativas especiales, además de excelencia académica y rezago educativo. También ayudamos a llevar un mejor seguimiento a todos estos pequeñitos. ¿Y cómo es que llegan ustedes a cada comunidad? ¿Cómo organizan sus visitas? Porque ha de ser un trabajo muy difícil andar por todo el municipio. No, mire, los capacitadores nos apoyan con nuestras actividades, pues en cada tutoría comentamos los diversos casos con los que cuentan en cada microrregión y esto permite organizar nuestras visitas de la presente problemática, que sea más compleja, de a la más sencilla. Pero eso no quiere decir que dejemos a las otras al abandono. En tutoría trabajamos con los tutores y los instructores y los orientamos en cuanto a las problemáticas que se presenten para que ellos puedan trabajar en lo que nosotros llegamos a su comunidad. ¿Y cómo se presentan ustedes, igual que los instructores? ¿Y cuántos días permanecen en comunidad? Nos presentamos con el presidente de APEC para manifestarle de nuestra llegada y las intenciones de la visita a la comunidad. Después organizamos el trabajo en el aula con el instructor de acuerdo a su planeación para poder trabajar en conjunto con él o los días que estamos en comunidad. En este caso son 2 o 3 días por semana. ¿Y luego? Pues ya estando en el salón de clase, nos sentamos en un lugar en donde no distraigamos la atención de los niños para observar el trabajo que realiza el instructor dando clases, así como el comportamiento de los niños. Con esto puedo elegir alguna estrategia que le pueda servir al instructor comunitario para que los niños aprendan mejor. Oye, ¿y cuáles son los niños que están en excelencia académica? A ver, platícame. Mire, los niños de excelencia son los alumnos que cursan el tercer nivel y que han permanecido desde primer nivel en la primaria de CONAFE, destacando por su gran desempeño en la escuela y por su aprovechamiento escolar. Ya veo, los niños de excelencia son los que siempre sacan buenas calificaciones y también los que siempre han permanecido en la escuela CONAFE. Y así terminaron de platicar y el asistente llevó a cabo su visita con buenos resultados, dejando en el instructor tranquilidad y un cajón de estrategias para el trabajo con sus niños. Así llegamos al final de esta historia con el asistente educativo, pero no solo es todo en nuestro programa. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Y él es el asistente educativo Salvador Valencia. Hola, Salvador, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, ya aquí regresando de comunidad en cuestión de haber trabajado con los alumnos, desde aquellos alumnos que presentan más dificultades y aquellos que pues bien, también trabajo con los instructores, el trabajo también con los padres familia. Muy bien. Bueno, Salvador, agradecemos tu presencia aquí en esta estación y asimismo el que vengas con esa disposición de venir a contar a todos aquellos instructores que nos escuchan de toda tu trayectoria por CONAFE, porque, pues bueno, no creemos que hayas llegado a asistente educativo así, nada más como así, ¿verdad? Y pues que nos platiques de este proceso, ¿cómo fue que llegaste a ser asistente educativo? Pues yo creo que iniciaría permitiéndome mencionar que soy de un municipio de una comunidad que pertenece al municipio de Chapantongo, aquí mismo en el estado de Hidalgo. Fui alumno probablemente de CONAFE en preescolar, entonces yo creo que de ahí partió la iniciativa. Posteriormente ya me relacionaba con los mismos instructores de mi comunidad y pues cabe destacar que igual mis hermanos han estado en este programa. Yo creo que
Esa fue quizás la más iniciativa que tuve para poder ingresar a CONAFE. Y pues en sí la primera figura que estuve fue como instructor. Instructor es cuando ya en los programas anteriores hemos visto que son las personas, los jóvenes, que son los que van a dar clases a las comunidades. En este caso me tocó en la comunidad de Cuauhtémoc, en el municipio de Tasquillo, con alumnos de preescolar. Fue una experiencia muy importante porque es ahí donde está tu primer acercamiento, es ahí donde das tus conocimientos a los alumnos. Y pues qué bueno, ¿no?, que la gente me haya apoyado en ese tiempo, que fue en el 2004. Y muy buena experiencia. Creo que la experiencia como instructor, que es la que nunca se olvida, porque es en sí la primera. Sí, es donde trabajan más de cerca con los niños, ¿verdad? Y qué bueno, fíjate, Salvador, qué bonito que tú hayas tenido esta intención de incorporarte al CONAFE a partir, pues bueno, desde que fuiste alumno en una comunidad, ¿verdad? Y a ti te dio clases un instructor. Y pues bueno, síguenos contando posteriormente, bueno, ya fuiste instructor y iniciaste como asistente, ¿o cómo fue este proceso? Síguenos contando. No, mira, fue un proceso pues importante. Obviamente cuando fui instructor, pues deposité en sí todo el empeño. Dije, bueno, ya estoy aquí en comunidad y pues ahora tengo que echarle muchas más ganas con los niños, con los padres de familia. Y igual el apoyo que me daba mi capacitador tutor, igual mis propios compañeros. Yo creo que deposité mucho empeño cuando fui instructor. Ya posteriormente me hacen la invitación para formar parte del equipo de capacitadores tutores. En ese tiempo eran alrededor de 12. Tenía pues quizás un poco de miedo poder estar como capacitador, porque ahora ya tendría que capacitar a otros instructores. Pero me decidí estar, me tocó la región de Tasquillo, la número 4. Tenía alrededor de 10 comunidades de preescolar, 2 comunidades también de primaria. Y pues ahí fue pues una etapa muy importante, porque ahora capacitas, ahora apoyas en cuestión desde los niños hasta los padres de familia. Y pues ahora tienes en sí tu microrregión, tu grupo, en donde tienes que trabajar con ellos. Y pues fue una experiencia muy padre, porque conoces mucha más gente, muchos más niños. Ves quizás las necesidades, en base a las necesidades pues aportas algunos elementos. Y pues hay avances en ese tiempo. Fue ya a partir del 2005. Ah, muy bien. Qué difícil tarea, ¿verdad? Ahora ya, después de que diste clases, ahora ya te incorporas como capacitador, tú capacitas a los instructores y a partir de tu experiencia, entonces ya empiezas a brindar estrategias a los instructores de cómo trabajar. Y bueno, Chava, ¿algún día te encontraste tú con alguna problemática que te haya marcado este paso por CONAFE? Pues yo creo que quizás una de las problemáticas que tuve cuando fui capacitador fue más en relación a que en algunas comunidades los alumnos no asistían. Entonces aquí lo que hice fue platicar más que nada con los padres de familia sobre la importancia de poder acudir a la escuela. Que ahora quizás ellos no tuvieron la oportunidad, pero ahora sus hijos la tienen y pues tienen que aprovecharla. Entonces fue una problemática que se tuvo. Pero platicando, haciendo varias entrevistas, relacionando muchas cosas, se pudo determinar a que los alumnos fueran. Y pues los alumnos estaban aprendiendo, porque como bien sabes, obviamente aquellos alumnos que no acuden, pues en sí pierden algunos contenidos o temas que los mismos instructores están trabajando. En sí creo que fue la problemática más importante de mi figura como capacitador tutor. Oh, qué bien. Y bueno, por un lado, qué bueno que hayas logrado resolver de una manera satisfactoria esta problemática, que evidentemente actualmente es una gran problema de todo nuestro estado, esta inasistencia de los niños a las escuelas, porque bueno, esto va retrasando a los niños en cuanto a los contenidos, en cuanto a lo que van viendo en la escuela, y pues bueno, llegan y ya ven que no han ido al mismo paso que los demás, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, te pedimos posteriormente que sigue, ahora sí ya te incorporas como asistente educativo, y bueno, cuéntanos. Pues sí, partiendo obviamente desde instructor, desde capacitador y asistente educativo, que son las tres figuras que el CONAFE mismo está trabajando. Obviamente la función de un asistente educativo es muy difícil. No es únicamente el ser una figura, el poder quizás hasta tener un grupo, sino ahora pues tienes en sí un grupo, pero muy muy grande, ¿no? Tienes varios servicios educativos, tienes alrededor de ciento y tantos de instructores, y con ellos tienes que estar trabajando. Tienes un equipo de capacitadores que son alrededor de 12 en esta misma región de Ixmiquilpan, y pues tienes que estar trabajando con ellos. Entonces en sí la función como un asistente educativo pues
es de trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales, obviamente que son los que tienen que ser un poco más difíciles en cuestión de los aprendizajes, también aquellos que van bien, que son los de excelencia académica, y pues aquellos niños que están reprobando, que por ejemplo son los que contemplamos como rezago educativo, que son los que, por ejemplo, tienen tres ciclos en el mismo nivel, porque obviamente sabemos que CONAFE trabaja por niveles en primaria, de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, si la función o cómo me ha ido en este caso como asistente educativo, pues ha sido muy buena. De hecho, el ciclo pasado igual estuve como asistente y pues hemos logrado muchas cosas, al menos en estos ciclos escolares, pero vienen muchas más, ¿no? Qué bien, ¿qué dificultades nos vamos encontrando al paso, a través del tiempo, ¿verdad? En ir escalando, por así decir, en este paso que has tenido tú en el CONAFE. Ahora nos hablas que inclusive te haces cargo de un grupo muy heterogéneo, desde inclusive los niños que se encuentran en la comunidad, los instructores que se encuentran dando clase, inclusive de los mismos capacitadores. Y pues bueno, admiramos mucho tu labor porque debe ser un poco difícil el poder contemplar, dar o brindar estrategias para que las figuras puedan abordar los contenidos con los niños y que bueno, que este aprendizaje sea significativo sobre todo, ¿verdad? Sí, exactamente, creo que pues es algo importante, y así como decías, pues trabajamos con todos, desde los niños hasta los padres de familia, pero ¿para qué? Puente para lograr muchas cosas. Como sabemos, ya en los programas anteriores mencionamos que pues en el estado hay 20 regiones, cada región tiene así un asistente educativo, y así tenemos que trabajar más de esa manera. Ojalá todos los que los están escuchando pues puedan ver sí la función de esta figura educativa. También un saludo, por ejemplo, para los instructores que también están escuchando, los capacitadores. Y yo creo que, por ejemplo, me gustaría mencionar uno de los proyectos que más he trabajado aquí en este caso, el ciclo escolar anterior y pues es un proyecto que he denominado Aprendiendo Juntos, en donde obviamente los instructores trabajan con los padres de familia dos sesiones por semana ya en la tarde, trabajando temas a partir, no sé, de manualidades, también, por ejemplo, deportes, música, talleres de español, de matemáticas, de naturales y sociales. ¿Y por qué se hace este proyecto? Bueno, porque nos encontramos en las comunidades, por ejemplo, problemáticas en donde pues los niños quizás en algunas de las ocasiones no entienden los temas, no llevan las tareas, y pues le decimos a los padres, ¿no? ¿Por qué no le está ayudando el alumno, no? Y quizás nos comente, bueno, es que pues igual los contenidos no lo sé. Entonces, con este proyecto es lo que quiero realizar, es de que todos aprendan de todos. Entonces pueden estar acudiendo desde jóvenes, desde niños, desde los padres familia, ¿para qué? Para que aprendamos, y pues si logramos muchos resultados con esto, realmente los niños van a estar aprendiendo, también los padres van a estar aprendiendo, pero más que nada los padres van a estar apoyando a los alumnos, y qué bueno que está haciendo esa propuesta. Cabe destacar que eso parte mucho de la iniciativa que se tiene como asistente educativo de aquí mismo de la región. Oh, muy bien. Fíjate, aparte de que, bueno, atendemos un grupo muy heterogéneo, nos damos cuenta que ustedes igual participan en esta, ir creando, ir aportando a todos los programas que ya están estructurados dentro de nuestro sistema. ¿Quién puede decir que el día de